En algunos minutos llega Mauro Trussell, el mago de las voces, a acompañarnos en este vigésimo aniversario de Fit Roya. Con Tommy. Tommy, yo soy Tommy, soy el hermano de Mauro. Bueno, aquí estamos felices de estar en el cumpleaños de Fit Roya. La verdad que ya habíamos estado hace como 13 años atrás. Sí, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora vamos a entretenerlos, después vamos a ir adentro también. Y a los amigos que estén por acá revoloteando y que quieran pasar, los vamos a invitar sin obligación de compra. ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? No, no se llama. ¿Y vos cómo te llamas? Valentina. Me gusta Valentina. Yo en el jardín tenía una novia que se llama Valentina. Otra novia que se llama Josefina. Pero al final tenía muchas novias, Nero. ¿Qué pasó? No, nada. Estábamos ahí de novia, la pasábamos bien. Yo la empujaba en la hamaca. Mirá, claro, la empujaba en la hamaca. ¿A vos te gusta macarte? Bueno, a mí te digo, mira, por ejemplo, la maca me hace... La maca en polvo. Ya hace unos años que empecé a tomar maca. Me dijeron que era buena, que era como... ¿Como Liana? Sí, parecido, pero no, pero la maca es buenísimo. Pero ellos hablan de la maca de empujar, ¿entendés? Que van, que vienen. Mirá cuántos chicos que hay allá. Sí, va cayendo gente al baile. Qué bárbaro. Bueno, y a ver, vamos a cruzar, vamos a preguntar, a ver, los nombres. Ya, novias no quiero más, ¿eh? Hola, chicos. Se puso nervioso. ¿Y vos cómo te llamas? Subale, que sí. Te ganaste. ¿Y vos? Nahuel. Qué bueno, Nahuel. Buenísimo. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Sí, bueno, cortamos la calle para ustedes. Para que pueda estar en el cordón. ¿Cómo te llamas? Franco, ¿sabes qué? Yo tengo un amigo que se llama Franco y que me saca a pasear cada vez que tiene el día libre. O sea, Franco. Está bien, claro. No saca a pasear en los días Franco. Buenísimo, che. ¿Y en qué año de la escuela estás? El primero. ¡Primer año! ¡Sos ganante! Yo todavía no pasé al extraescolar. Claro. A mí me gusta ella. Bueno, pero escúchame. No. Es más grande que vos. ¿Cómo te llamas? Ángel, qué bueno. ¿Serías mi guardián? ¿El ángel guardián serías? Viste, no quieren llevarse el muñeco a casa. ¿Sabés que hace como 10 shows que vengo queriendo entregarlo? Quiere que me adopten. Claro, quiero que lo adopten, pero no hay caso. Nadie se quiere llevar el muñeco, se complica. ¿Y vos cómo te llamas? Zahir se llama. Sí, yo lo entendí, vos sos el cerdo. Sí, bueno, está bien. Está bien. Sí, estoy un poco gordo. ¡Sordo! ¡Sordo, dije! Bueno, está bien, no te pongas mal. Bueno, y acá tenemos gente. ¿Ustedes de dónde vinieron? A ver. ¿De dónde vinieron ustedes? ¿De dónde vinieron? Somos de acá, de Esquil. Qué bueno. ¿Y siempre vienen a comer a la pizzería? Siempre. Qué bueno, bueno, tenemos gente por adentro, ya vamos a ir a saludarlos también. Genial, genial. ¿Vos cómo te llamás? Román, ¿cómo Riquelme? Hacele a Román. Riquelme está, vení. Riquelme está contento. Venimos acá a la pizzería de Roya, a la celebración. Son los 20 años y bueno, le pregunté a mi mamá y me dijo, sí, podés ir. Andá nomás de visita y bueno, acá estoy. ¿Está bien, no es cierto? ¿Salió parecido o no? Acá tenemos otro amigo. ¿Usted de dónde es? ¿De acá? ¿De Esquel? Esto, mira el muñeco, chico, el video. No, bueno, soy de acá, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo te llamas? José Miguel. José Miguel, qué lindo nombre, José Miguel. Con acople incluido, ahí está. Muy bien, muchas gracias. Ah, muy bien. Yo todavía no. El año este entro al preescolar. ¿Cómo? Este año entro al preescolar. Buenísimo, bueno. Qué grande, ¿eh? Bueno. Pero ya te lo ve, amigo.
¿Cómo le decís? ¿Cómo le decís? Pero no te enojes, amigo. No me enojo. Solo que si le calambra la mano a Mauro. Claro, se me empieza a calambrar la mano. ¿Y cómo se llama usted? Carmen. Carmen, ¿se enteró de esto que había algo acá o vino nomás porque cayó acá? Andaba con la hija y dijo, capaz que hay algo acá afuera, ¿no? Y de paso mi hijo fue a cargar el palacio y estaba mirando. Hicimos negocio, negro. Nos compraron algo, chino, por lo menos. Se llevan empanada. Genial. Buenísimo. Muchas gracias. Chao, amigo. Buena vida, che. Te saluda también, ¿no? Ahí está, ahí está. Bueno, la vida del muñeco, ¿eh? Hay gente que tiene el muñeco más duro que otro. Este es un muñeco complicado, tiene... Está complicado. Los muchachos, ¿todo bien? ¿Ustedes vieron luz y subieron nomás o sabían que había algo? Pasamos por ahí. Ah, claro. Y a donde gente vamos, ¿no es cierto? Claro, claro. Bien, bien, bien. ¿Y usted cómo anda? ¿Cómo se siente con River, con este tiempo que le está tocando vivir a River? Ah, igual que los futbolistas responde. ¿Está bien? No, viste que no te dicen mucho, ¿viste? Por ejemplo, vos le preguntás a Carlitos Tevez, hoy hizo un gol, Tevez, no sé si habrá hecho más, porque yo escuché hasta el primer gol. No sé. Hola, soy Carlitos Tevez, estoy contentísimo, ¿viste? Lástima, ¿viste? Acá, ¿viste? Este de River, ¿viste? Yo soy de Boca hasta la muerte, loco. A veces se le cruza el chip, ¿viste? Es difícil. Qué grande. Bueno, ¿tu nombre? Camilo. ¿Y Camilo, viniste también porque caíste por acá nomás o porque sabías que había algo? De pasada, porque vinimos de Treveni. Ah, de Treveni. Son de Treveni. Bien, bien. ¿Vos sos galés también? Sí, se nota, ¿no? Esperaba que me dijera que sí. Sí. Antiguo. Ah, claro. ¿Vive este? Antiguo. No me sale eso, Antiquons. No, ya son William Evan Jones, entonces Antiquons. Está bien. Bueno, buenísimo. Vos sí podrías ser galés. Dale, sí tengo un color bárbaro. Sí, pero te pinto de blanco y ya está, no hay problema. Bueno, muchas gracias por haber venido, chicos. Buena vida, que la pasen bien. Y ahora los invitamos por acá. Algo van a ligar. Alguna porción van a ligar. Buena vida, chicos, buena vida. Ahí Facu se queda con ustedes haciendo un poquito de radio, poniéndoles música, ¿no es cierto? Te puedes acomodar por ahí y le ponemos musiquita. Dale, por supuesto, vamos a seguir aquí. En un ratito va a estar Mauro en la parte interna acompañándonos. En realidad viene la abuela Dora, ¿sí? En minutos nada más va a llegar la abuela Dora. Y inviten a sus amigos, inviten a la familia a que se acerquen a disfrutar del show de este grande, el mago de la...